la verdad que estuvo hermoso, muy lindo la respuesta de la gente, el público. Muy contentos, salió como queríamos y más también, así que muy agradecidos. Lindo, analizándolo, distintos aspectos, no solo la parte central, que serían los tangos en sí, sino también desde las parejas de baile, la iluminación, todo muy armónico. Sí, hay mucho trabajo en todo detrás, por supuesto que los que colaboraron, los que trabajaron en el evento, todos súper profesionales, y las parejas de baile también se vienen dedicando de lleno hace muchos años, son todos bailarines, parejas, en su mayoría docentes de tango y organizadores de milonga de la región. Así que, bueno, no había mucha improvisación, digamos, desde nuestro repertorio hasta la técnica y las parejas. No dejamos nada librado al azar, digamos. Y bueno, y tiene que ver con algo que dijiste antes. Dijiste, salió como queríamos, y no siempre uno puede decir, porque siempre hay algún detalle, pero más o menos, más allá de ponerse muy finito, ¿puede decir que se cumplió con los objetivos? Sí. Sí, hablando del espectáculo, se cumplió con los objetivos con creces. Y bueno, y la orquesta viene, se armó un grupo muy lindo. También tenemos mucho apoyo, ¿no? desde el municipio y en la escuela de música. Los chicos se formó también por esa latencia que había de ganas de participar de un proyecto así. Entonces, también es mérito de cada uno de los integrantes de la orquesta que tira para adelante, ¿eh? sin ningún tipo de objeción y, bueno, no dudan siempre de estar cuando tienen que estar. El disco en sí, que ahora se hizo una presentación de un disco que es tirada para promoción, ¿está en planes también después que la gente lo pueda adquirir? Sí, no tengo fecha certera, pero dentro del mes de septiembre, más tirando al final del mes de septiembre, vamos a tener copias en un arte de cartón, tríptico se llama, que son con dos solapitas que se abran. Es el mismo arte, la misma estética, por supuesto los mismos temas, es el disco, pero en una terminación más artística. Y eso va a estar para la venta, seguramente en disquerías, va a estar en seguramente cuando, si lo quieren pedir, en Secretaría de Cultura. Ya vamos a promocionar las bocas de expendio. Vos todavía estás cansado de la presentación del viernes, y yo te voy a hacer una pregunta que es cruel, pero corresponde hacérsela a un artista. La próxima presentación de la Orquesta Municipal de... Bueno, tenemos una para ya promoción del disco en la región, que es en Zavalla, en la Sociedad Italiana, el 1 de octubre, y nos viene bien que lo vayamos promocionando. Ya esta semana arrancamos con toda la difusión para eso. Va a ser seguramente un evento así como el Verdi, pero nada más que en la Sociedad Italiana. Va a haber algunas mesas redondas, alguna posibilidad de buffet, va a ser un festival más popular, y también seguro contaremos con las parejas de baile, de algunas de las parejas que participaron en el Verdi, y ahí hay otras próximas presentaciones en la región, pero todavía está por cerrarse.